Bueno, ba, egun hon den hori eta mila esker etortzea Onduan e, daukat e, kontsi kidea. Denok dakizuten bezala aspanogi hori gipuzkoako minbizi dunen gurasoen elkartea da. Etzi izango da minbizia duten aurren nazioarteko eguna. Egun horren atarian eskulu bat aurkeztuko dizuegu gaur, gurasoentzako gida praktiko bat da eta aspanogik egin du. Gaizotasunaren abordaia du izun burutzat eta foru aldundiak euskaratu du. Espero dugu gida hau tresna baliagarria izatea egoera zail horretatik pasa behar dutenentzat. Liburu hau egiteko Donostia Unibertsitate Hospitaleko osasun langileekin lankidetzan eta koordinatuta jardun dira aspanogikoak eta liburua interesa duen orok eskuratu dezake gaixoak dituzten familiek, partikularrek, osasun eta hezkuntza alorretako langileek eta abar. Aspanogik gaiari buruzko material bibliografiko biblio espezifikoa du edonoren eskura Donostia ospitaleko egoitza sozialean eta bulegoan. Esan bezala, material horren helburua da gaixotasunarei eta honen ondorioi ondorioei buruzko informazioa ematea. Gaixoen familiei, gaixo, gaixotasuna duten aurrei, nahi zaien zenidei, ikastetxei eta gizarteari oroar. Hala ere, gida hori jadanik agortuta egoteaz gain, zaharkituta ere bazegoen. Horregatik, aspanogik gida hori eguneratzea erabaki du orain, formatu berri bat emanez eta gizarte orsoari begira. Izan ere, gaur, gaur egun gure familia eta gizarte ingurunean aurkitzen dugun errealitate bat da e, minbiziarena. Ez? Oain, e, kontxiri pasako diotitza, zestazun gehiago emateko. Kontxi, para que... Ke... Explícase un poco más. Vale, bueno, eh, Escarregasco, eh, gracias por venir. Eh, Aspanogui, eh, como ha comentado Maite, eh, dispone de material bibliográfico específico, en bilingüe, en la sede social y despacho del hospital Donostia. Este material está orientado a las familias afectadas, a los propios menores afectados y a sus hermanos, a los centros escolares, opinión pública, etcétera, y en general a la sociedad respecto a la enfermedad y sus repercusiones. Los ejemplares de la guía para padres se nos agotaron. Esta es, eh, los, es una guía que ha quedado obsoleta en el tiempo, por lo que se decide actualizarlo dándole un, forma, un nuevo formato y orientando a toda la sociedad en general, teniendo en cuenta que es una realidad presente en nuestro entorno familiar y social. La Fundación La Caixa concede una subvención a la Asociación para financiar parte de la publicación de nuestra guía. En este, en este proyecto se ha contado con la colaboración y coordinación del personal sanitario del Hospital Universitario Donostia. Uno de los pediatras oncólogos nos ha orientado sobre los aspectos médicos, facilitándolos información específica y actualizada, tratamientos, efectos secundarios, recomendaciones sobre la alimentación y cuidados básicos. Los profesionales de Aspanogi hemos actualizado el resto del contenido, incluyendo información de Aspanogi. Su, fin, su finalidad, recursos y servicios, ámbito hospitalario y extrahospitalario, y de ámbitos relacionados con la vida del menor y de su familia. El texto lo confeccionamos en castellano y nos faltaba pasar la euskera, por lo que recurrimos a la excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, obteniendo una respuesta satisfactoria, por su parte. Se ha contado con su colaboración en la traducción del texto y en la utilización de los términos de género adecuados al tratamiento escrito. Muchos se preguntarán de por qué de este título abordaje de la enfermedad. La respuesta es sencilla. En Aspanogui denominamos a los menores que pasan por un cáncer piratas. Debido a la caída del pelo, la mayoría lleva un pañuelo pirata y se representa los valores de valentía, fortaleza y ganas de vivir aventuras. Siguiendo el término pirata, se opta por emplear la palabra abordaje, facilitando unas pautas de cómo afrontarlo de la mejor manera, teniendo una información precisa y adecuada, siempre de la mano de Aspanogui. La imagen del barco en la portada del libro, realizado por una menor afectada de la asociación, ilustra el título y en su bandera lleva el logotipo pirata de Aspanogui, representando a todas las familias que componen Aspanogui. El libro, Abordaje de la Enfermedad, se facilitará a todas las personas interesadas, familias afectadas, particulares, profesionales, sanitarios, educativos. Queremos que sea una herramienta de conocimiento y de ayuda, siendo la finalidad. Informar a las familias afectadas sobre aspectos médicos, tipos de cáncer, tratamientos actuales, efectos secundarios, en un lenguaje sencillo y claro. Facilitar un soporte, ayuda para asimilar el diagnóstico y desarrollo de la enfermedad, la nueva situación a la que deben adaptarse todos los miembros de la unidad familiar. Y visibilizar la realidad del cáncer infantil, obteniendo muestras de sensibilización y solidaridad por parte de la sociedad. Esa es más o menos la idea que tenemos. Sobre para lo que es el abordaje, o sea, la guía para padres, este, el abordaje del, de la enfermedad. Eh, bueno, yo creo que es un buen ejemplo ¿no? de lo que es eh, la colaboración eh, entre una asociación como Aspanogui y eh, en este caso la diputación foral en bueno pues en una humilde colaboración y además buscando un objetivo no que es el de sensibilizar el de informar el de llegar eh, a más eh, a, la, a la mayor gente posible y, y bueno pues eh, facilitar también eso que hacen también en Aspanogui que es acompañar ¿no? a la familia eh, en el desde el primer momento el momento ese eh, que reciben el, el duro el duro golpe no eh, yo creo que hay dos cifras eh, que bueno, pues eh, hablan por sí solas unas ¿no? entre 20, 20 y 22 25 eh, menores eh, detectados en, en Guipúzcoa eh, al año eh, Como decíamos el, el cáncer infantil está presente entre nosotros, pero luego hay otro dato también que Aspanovic siempre, no yo cada vez que tengo ocasión de estar con ellos intenta trasladar que es el mensaje positivo de que el 85% Por cierto, ¿eh? entonces, o sea, sí, tiene salen adelante, eh, salen adelante y, y bueno pues es un buen mensaje, no. En esto de concienciar y sensibilizar, eh, nos vais a tener al lado. Yo creo que hay que aprovechar también la oportunidad para, para felicitar y para poner de manifiesto ¿no? ese, ese reconocimiento que le hizo la ciudad de Donosti eh, la, memoria, eh, o sea, la, la medalla al Mérito Ciudadano. Yo creo que es eh, bueno, pues muy merecido, ¿no? Por esa labor callada que realizan. Y luego ayer también. Eh, bueno, prueba de que cada vez eh, se llega a más gente fue la marcha que, que tuvo lugar ayer, sí. que salió un cuarto de hora tarde, precisamente porque no paraba, no, no se acababan las inscripciones, no eh, superó eh, las expectativas. expectativas y, y, 700 y pico. eso es. Yo creo que bueno, pues que es ese un, un buen mensaje, ¿no? Que uh -huh. lanzara la, a la sociedad. Vai, lo que quieras. ¿eh? Eh, lo que sí me gustaría es, eh, bueno, eh, normalmente se suele hacer una, una reivindicación de cara al Día Internacional del Niño con Cáncer, ¿no? Entonces, lo que sí os quería comentar es que, bueno, mañana eh, tenemos una rueda de prensa en Vitoria, eh, ya que Aspanogui forma parte, junto con Aspanafoa eh, de Vitoria, uy, de Vitoria, eso es, de Vitoria, y Aspanovas Vizcaya de Bilbao, formamos eh, Federación Vasca Umeekin. Entonces entre las tres asociaciones siempre solemos sacar un manifiesto, pero este año nos hemos adherido al, al manifiesto nacional que se ha sacado a nivel de toda España y es en relación a los cuidados paliativos pediátricos a domicilio. Eh, se hará lectura mañana en el Bueno allí en vitoria y lo único nosotros como Spanogui igual somos un poco así, pero seguimos insistiendo en que se necesita un psicólogo en el hospital Donostia. No solamente para nosotros, sino para todo, pediatría y para los profesionales que están allí. Y que... ¿Y ¿Cuál es de esos cuidados pediátricos? ¿No? ¿En caso es? De tiempo, ¿no? ¿Es una reivindicación sí, es que eh, se dan en algunas comarcas, lo que pasa que otras todavía están. Pues que no se llega a ello. Te quiero decir, hay veces que, a ver, sí te atienden igual en casa, pero no son, o sea, no es pediatra. Te va una persona pues, que es de adultos, pero claro, lo que queremos es, pues lo de siempre, que a un niño atienda a los pediatras, eso es. ¿Es atención eh, paliativa o es atención... ¿Paliativa? ¿Paliativa? Sí. Tengo el manifiesto, si quieres os lo leo, no sé, como queráis. Sí. Bueno, eh, los cuidados paliativos son cuidados de alivio que deberían comenzar a aplicarse en el momento del diagnóstico, continuar durante el tratamiento, durante, durante los cuidados de seguimiento y hasta el final de la vida. En esta etapa final de nuestros hijos e hijas, donde queremos optar entre el hospital o nuestra casa, porque la elección ayudará a la persona enferma y a su familia a sobrellevar esta situación de una forma más humana. Parte de esta elección es también escuchar al menor enfermo, donde quiere ser cuidado junto a su familia y amigos, siendo un derecho que toda familia debe disfrutar. En España, los cuidados paliativos pediátricos a domicilio están funcionando en algunas comunidades autónomas, pero no en todas. Y lo que, como asociación, hoy reivindicamos es que los cuidados paliativos pediátricos se realicen a domicilio si así lo solicita la familia. Que todos los niños, niñas y adolescentes de España tengan las mismas oportunidades independientemente de la comunidad autónoma de donde procedan. Creemos que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a recibir atención en un ambiente en el que se sienta seguridad, en el que su salud emocional se tenga en cuenta y se convierta en uno de los pilares básicos de la atención médica. Para eso necesitamos que un equipo formado por profesionales de, medic de medicina pediátrica, enfermería, psicología y trabajo social vengan a nuestra casa a, a atendernos. Este tipo de atención se llama cuidados paliativos pediátricos a domicilio. Ahora ten, eh, tendremos tres casos igual. Bueno. Nada, no, este de es que es, y este es que de y Es que eh, No sé si puedo preguntar un, eh, un asunto que no está relacionado con esto. Es sobre el plan el Carrequín. No sé sí. si sería la... algo. Sí. Sí, sí, dime. Sí, eh, bueno, haber tenido además una comparecencia eh, hoy en Juntas Generales donde me han hecho eh, esta pregunta a responder oralmente. Eh, estamos hablando de la ayuda económica que dentro del marco del plan El Carrequín, eh, bueno, pues entra en vigor en, en marzo. Se va a dar eh, a partir de las eh, entidades sociales, lo van a gestionar las entidades sociales, eh, va a requerir un año de padrón previo en Guipúzcoa y eh, bueno pues va a estar va a tener un tope de 633 euros eh, esta va a ser la cantidad máxima que va a tener y cómo se va a modular esa esa cantidad pues en función de las necesidades que tenga esta es una ayuda que va a servir para eh, cubrir las necesidades básicas para cubrir el transporte para cubrir la, eh, la formación para procesos eh, de prelaborales entonces eh, lo primero que vamos a hacer va a ser valorar a la persona, determinar eh, cuáles eh, los motivos que le han llevado a estar en exclusión social o en riesgo de padecerla y eh, bueno pues diseñar un plan personalizado de caso para atender a esa persona donde lógicamente eh, va a, se va a encontrar esta ayuda. Entonces lo que hemos hecho ha sido eh, poner en marcha esta ayuda con 800 y pico mil euros. Eh, veremos a ver qué recorrido tiene y bueno, pues creemos que esta ayuda económica, que no sustituye al AGI, digo, para dejarlo claro, sino que lo que sustituye a LAGI es todo el plan El Carrequín, ¿no? con una manera diferente de trabajar, potenciando la, eh, los itinerarios personales para que las personas que se encuentran en exclusión social salgan de ellos, pues eh, creemos que, que va a tener eh, un muy buen resultado, sobre todo porque lo que ya está en marcha, bueno, pues está teniendo muy buenos resultados. ¿Cuántos serían? Sí, estimamos que con esta cantidad es una estimación aproxima, aproximada porque eh, eh, hablamos de 200 personas, pero es aproximada, y me explico, es aproximada eh, porque la cantidad es máxima. Entonces, no va a ser una concesión de una ayuda automática de una cantidad determinada, sino que va a ser en función de cuál es la necesidad que tiene que cubrir esa persona o qué proceso hay que reforzar. Con, con ayuda económica. Entonces, eso nos va a, a variar mucho eh, el número de personas al que podamos llegar, pero como toda eh, ayuda económica tiene que ir con una memoria, la estimación es de que sea de 200 personas. Será por una, eh, un, un tiempo de seis meses que podrá ser ampliado si sí, los resultados del plan de inclusión eh, así lo justifican, ¿eh? de manera digamos, excepcional, a tenor de los resultados que, que se vaya dando. ¿no? No, no va a ser una ayuda que se conceda y que sea eh, persecula. Bye. Bueno, a mí ya es que